Este un gusto, soy César Rodríguez, eh, ahorita eh, soy desarrollador acá en la empresa hace como siete años, eh, mi especialidad es trabajar directamente con el desarrollo personalizado de aplicaciones UI5 y tal como les comentamos el día de ayer, eh, vamos a ver hoy lo que es el despliegue en BTP de una aplicación, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a ver, este va a ser como muy superficial porque es como para, para armar el escenario para ir precisamente al tema de, del despliegue de aplicación. Este, voy a empezar a robar. Y dejaré el comentario cuando sea respectivo de que no vamos a profundizar en ese tema, sino que quizás lo pueden ver un poco más adelante o quizás vienen en, en futuros en futuro talleres. Ok, entonces aquí comparto. Ok. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el tema del despliegue de, la, de las aplicaciones Fiori UI 5 en BTP con el Cloud Foundry. Pues ahorita vamos a repasar esos conceptos. De repente en, la, en los talleres previos vamos a ver cosas que quizás hmm, eh, ya se han mencionado y se mencionarán acá y quizás vamos a complementar ciertos conceptos acá que, que quizás no hemos visto. ¿Okay? Entonces, bueno, la descripción. Vamos a ver la descripción de lo que es el taller. Eh, vamos a ver qué es el SAP Business Technology Platform mejor conocido como BTP, ya hemos estado trabajando con eso, ya hemos quizás visto un poco de lo que es, vamos a repasar los conceptos de, de qué es esa plataforma, después vamos a ver un poco del concepto de qué es Cloud Foundry, que es donde vamos a desplegar las aplicaciones, y posteriormente vamos a hacer despliegue de una aplicación BTP, y, a, y posterior a eso vamos a integrar esa aplicación BTP a un launchpad dentro de la plataforma BTP. Entonces, bueno, ya vas a aprender, vas a aprender un poco sobre SAPINE Technology Platform, el BTP, el Cloud Foundry, el despliegue de la aplicación BTP y la integración de aplicaciones a Launchpad BTP. ¿Qué conocimientos previos necesita? Bueno, ya como hemos visto previamente, eh, ya, ya conocemos un poco de lo que es JavaScript y el XML, que bueno, ahorita no vamos a, a, a desarrollar aplicaciones, simplemente vamos a crear una para el ejemplo. Y la vamos a desplegar, no vamos a hacer el desarrollo como como nos explicó Axel que ya vimos cómo, cómo man, manipular los, los controles y, y hacer las funciones y las acciones eh, fíjense que aquí está el, el previo el diseño de Wekiwi We, y principio Fiori, bueno eso es algo que tenemos que tener siempre consciente a pesar de que no vamos a desarrollar ahorita, es algo que, que hay que reforzar todo el tiempo eh, tener una cuenta SAP BTP con SAP Business Application Studio, ya eso lo tenemos configurado. Cada uno que ha hecho la, los ejercicios en esa Business Application Studio. Y bueno, conocimiento de desarrollo estructura de una aplicación Fiori Wi5, que eso ayer es el último taller que vimos con, con Axel. Ya bueno, ya ustedes ubican dónde está la lógica, dónde están las vistas, dónde están los XML dentro de la, de la, de la carpeta View, los controladores donde se pueden colocar los modelos. O Entonces, sea, ya ese conocimiento básico eh, ya lo estamos manejando, ¿no? Y bueno, va dirigido al equipo de desarrolladores que participan este, en este taller. Okay. Este Igualito, si, si hay alguna consulta, este, no sé si usted, bueno, creo que no, la, no, no, no ha usado esta función. Este, aquí hay una opción donde ustedes pueden levantar la mano. Entonces, quizás de repente, si les da un poco de pena interrumpir, pueden interrumpir. Eh, pueden levantar la manito y yo estoy pendiente. O si alguno me dice que alguien levantó la mano, yo, yo lo atenderé con gusto. Perfecto. Continuamos por acá. este ajá. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que es SAP Business Technology Platform o PTP? Bueno, en realidad es una plataforma que tiene una cartera de productos y servicios y soluciones de SAP que se reúnen bajo un mismo paraguas. No es solo un producto y a partir de ahora no se encuentra en una lista de precios es una colección de productos y soluciones locales y en la nube agrupados en cuatro pilares tecnológicos integrados la base de datos la administración de datos el análisis el desarrollo e integración de aplicaciones y tecnologías inteligentes o sea aquí vemos un, un diagrama donde están separados los diferentes servicios no vamos a ver eso es eso es administración BTP que no vamos a ver en este taller pero es importante que sepamos que que esta plataforma comprende, bueno, y como ustedes han visto, una cantidad bien grande de servicios y, y, pro, y productos que ah, particularmente no los conozco todos, siempre estoy muy concentrado en la parte ya de, de desarrollo UI5, pero sí, sí es bastante vasto la cantidad de, de, de características que mantiene esta plataforma. Entonces, dependiendo del tipo de, de servicio o producto que, de, que está ofreciendo, ellos te lo están clasificando en cuatro en cuatro pilares, como le dicen ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionar algo, tenemos el, el manejo de la base de datos y, y como tal. Entonces, tenemos el SAP HANA, tenemos el SAP HANA Cloud. Este SAP Data Intelligence, jamás lo usado en la vida. Este SAP Master Data Governance y SAP Adaptive, Adaptive Service Enterprise. En la parte de analíticos, tenemos el Analytics Cloud, SAP Data Warehouse Cloud, SAP Business Object BI, SAP Business Planning y Consolidation. Y SAP Business BW for HANA. En, a, en la parte de este que va a ser un poco más donde no vamos a ver todos estos productos, pero es donde quizás vamos a estar navegando más en este taller. Incluso que es lo que hemos visto. Tenemos la, el SAP Integration Suite, el extension, Suite, el SAP Extension Suite, el SAP Progress Organization, el SAP AppGyver, que este es otra, otro producto que está relativamente nuevo, no lo vamos a ver en el taller, pero es como otra manera en la que tú puedes hacer desarrollo de aplicaciones en, en este entorno, ¿no? Permito un poco más de libertad, considero ahorita que están de momento lo hemos echado un ojo, no, no, no somos expertos, pero está todavía muy verde en muchas cosas, este, pero es otra manera en la que están proporcionando... Eh, eh, desarrollo de aplicaciones incluso ahorita en el trial en algún momento estuvo y lo quitaron entonces es algo muy común que cuando estemos viendo algo ahorita incluso este vamos a ver, ahorita, ahorita vamos a ver como un, unos tutoriales que tienen la misma página de zap donde vamos a ver que la pantalla que muestra el tutorial va, 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 va a variar levemente lo que vamos a ver en vivo porque constantemente están cambiando el, esta plataforma entonces, es algo muy normal de que hay que estar siempre pendiente de, de, de todos ajustes, porque a veces te topas con que cambiaron algo y, bueno, no lo tenías previsto. Y, bueno, es el día a día con esto. Con y SAP Progress Automation. Automata, Automation. En, Intelli en Intelligent Technology tenemos SAP Intelligent Robotic Progress Automation, SAP Conversation AI el sap internet de las cosas, el sap business services y el sap room sea, la verdad que nunca, nunca, nunca entraron en esos servicios, pero bueno eso es algo que es bueno que sepamos que existe.